onda, bro? Ya no sé. ¿Hay audífonos? Si alguien quiere audífonos. Yo no me escucho, güey. Yo no. A ver, habla fuerte. Pero bueno, sí escucho a los demás. Sí. Dos, dos, dos. Poquito leve. Escucho. Dos, yo dos. Probando, pero yo a mí no. Ah, yo tampoco me escucho a mí, güey. Welcome. Dos, dos. Está chido jugar así. Dos. Gamear así. Uno, dos. Probando, probando. Uno, dos. Dos, dos, dos. Ah, este sí se escucha con madre. Yo, ¿te vas a poner o no? Es mi micrófono. No, si, si te escuchas. Es que, güey. Si no, pero bien leve. Como que me, o sea, escucho más ya, a los demás. Ya no uso, mi, ya no uso audífonos. Dos, dos, si nadie dos. Usa, güey. Sí te estoy monitoreando, o sea, sí. O nadie tiene que usar. Yo sí tengo que usar a ustedes. Bueno. Yo a Chile no voy a usar. A mí sí me gusta. Sí, bueno. Si Morris no va a usar, yo no voy a usar. Bueno, pues bueno. Che raza, güey. ¿Qué ha ido, gente? El pedo de que nadie usa audífonos es que todos vamos a hablar al mismo tiempo porque no nos damos cuenta. Yo sí prefiero. La gente lo va a sufrir, pero bueno, vamos a poner esta regla. Es una plática de compas, güey. Tiene una función, güey. Bueno. ¿Será este el último tren del año? Sí, no, no, diciembre. No, falta, no, diciembre se está otro, güey. El de la posada. Sí, ¿no? Sí, el de la posada. Deberíamos hacer un tren el día de la posada. O sea, lo ideal sería hacer la posada el viernes a la tarde, convivio. Trenear y luego posada, güey. Unos buenos ribeyes. ¿Hasta cuándo? No, güey, les quiero hacer una costilla, o sea, un costillar de que de brontosaurio, güey. Pues entonces, órale. Además, esto sí percibe todas las voces hablando en un tiempo. Es que sí, la gente de los audífonos sí son un paro para eso. Es que el sonido no está dentro ni afuera, ni arriba ni abajo. Es una cualidad de la conciencia. Es una cualidad de la conciencia. Me gustaría empezar este tren tan simbólico con un regalo para mis compadres, mis camaradas. No. Uno y pasa la cajita, güey. Viene de Rusia, esto. Claro que viene de Rusia. Ah, te mamaste, güey. Muchas gracias. Un regalo para cada quien. Todos son diferentes. Todos son diferentes. Sí, agarraste así el chilazo, pero todos son diferentes. Tiene un significado el que agarras. Claro, güey. Cada uno es de una Unión Soviética, o sea, de una de las repúblicas de la Unión Soviética o de algún sector. Ya nomás. Este es el Partido Comunista. Es el partido. De Rusia. Es el central, sí. De la me imagino cucurrucucú paloma. Sí. Me imagino que Stalin se revuelve en su tumba si no lo sirves con vodka. Ah, sí. Ah, sí, no. Que no la neta, que la neta, ya me vale, ya me lo he tomado con whisky, con todo. Sí, déjame ver, claro, sí. Claro. Muchas gracias por el detalle. Gracias, gracias. Un placer, chicos. Un placer. Oye, pues bienvenidos al tren, güey. ¿Hace cuánto que no teníamos formación completa? Oye, hace rato. Hace un buen, güey. ¿Verdad? Al año. Sí. Okay. Yo tenía un riesgo de faltar hoy y dije, no me voy a perdonar a mí mismo. O sea, quedan dos. O sea, por lo pronto, ¿verdad? Tú y yo sí que ya te vas el siguiente año. Exactamente, ustedes. Pues, ahora sí. Ahora sí me voy. Es que casi son como las peleas de UFC, ¿no? Están seriados los episodios del tren, no te los puedes perder. Exactamente. Sí, güey. ¿Es el tren número qué? Según yo es como el 11, 12, 13. Bro. ¿El primer tren a poco fue el de Halloween? Podemos checar. Pedo, va. No, yo no estuve en el de Halloween. Ah, tú no estuviste en el de Halloween. Pero no, el de Halloween primero ya llevábamos algunos, güey. Y el de Halloween fue hace más de un año. Mira, te voy a decir cuántos trenes llevamos. El primer tren experimental fue Farid, Moris y yo. Uh-huh. Justo antes de ir a la isla cuando el estudio estaba recién construido. Y de ahí... Empezamos a juntarnos todos. Empezamos hace un año, en el 284, en mi cumpleaños. Creo que fue mi cumpleaños 30 o 31, güey. Ah, pero ese es después del experimental, porque en ese no estoy yo. El experimental no era tren, pero fue el que lo empezó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Este es el 17. Este es el 17, güey. Este sería el 17. Ahí sale 16. Sí, ahí decía 17. Sí, sí. No, disculpa por ser un imbécil. ¿Y ahora cuándo fue el último completo? Ahí está, hay uno completo hace 10 meses. Cinco vagones. Sí, este, el de Navidad. El de Navidad. Ah, de Navidad, güey. Ah, sí, estuvo chido. Casi un año, güey. Ese fue el último Five Man. Casi un año, mames. Pues es que hay puro jet setter aquí. No estaba tan lejos cuando dije un año. De hecho, hubo un hiato, o sea, fue de un mes a seis meses. Estuvimos sin grabar y ahora... ¿Por qué, güey? ¿Por qué hubo tanto tiempo sin grabar? Fue verano. Verano. Pues también yo estuve mucho tiempo ausente. Bueno, sí. Este es los ausentes. Un saludo a los ausentes. Pero fueron los meses ausentes de verano, según yo. Sí, fue justo verano. Que eso sea. 3-4 meses de veranito. Oye, entonces vieron el documental de Grimm, ¿no? Porque hay una primacía en los opuestos. Yo no lo he visto. Está bueno. Está muy como pieza de entretenimiento. Está bien. Vamos a ver qué pasa. Eso sí va a ser un pedo. Es el pedo. Es para otro audífono. Los audífonos te hacen dar cuenta que está pasando. Sí, sí. Así vamos a tratar de mantener una sola conversación, por lo menos. Hay que usar ella para fragmentar. No, deja tú. El AI que va a estar editando va a estar diciendo que se me pasaron de verga. Sí, güey, sí, dile al AI que haga dos podcasts. O sea, de que todos aquí hablando y hay un podcast de Mateos hablando con Farid y otro podcast acá. No manches. Para los zoomers. Sí, dos pantallas. Güey, the future, güey. Lo habíamos comentado que estaría verga que cada quien hiciera un monólogo en su propio micrófono y que haya cuatro versiones de un mismo podcast. No te pones así nada más para escuchar tu audio y tú traes tu monólogo. Sí, estaría cabrón. Güey, justo venía leyendo, estoy leyendo
leyendo un libro sobre neuroplasticidad, o sea, que se llama de que lo que el internet le hace a nuestros cerebros, y es y el capítulo que leí ahorita en la mañana en el avión se trata de la evolución de los libros, o sea, de cómo el libro se adapta al medio digital y lo que surge como consecuencia de la adaptación. Y un poco lo que decía es de que cuando empezaron a pasar el copy paste de las palabras de los libros a textos digitales, lo primero que hicieron fue poner hipervínculos, o sea, hyperlinks, ¿no? Sí. Entonces dice, el internet funciona como una plataforma de distracción crónica. O sea, es la teoría esta cibernética de el sistema es lo que el sistema hace. No lo que el sistema promete, lo que el sistema hace. Entonces, no es el internet, no es lo que promete, lo que hace. ¿Qué hace el internet? Distraerte. Entonces, ¿para qué es el internet? Para distraerte. Entonces, los libros en internet tienen retención cortisísima, en parte por el lenguaje digital, y uno tiene que ver con los hyperlinks, y el hecho de que ya digitalmente es como que aprovechas el canvas al máximo. Pones publicidad, un videíto, un link, un gifcito, un banner, una palabra más grande que las otras. Todo eso está diseñado crónicamente para distraerte. Claro. O sea, eso imposibilita la longevidad. Pero dirías que igual, por ejemplo, para formatos tipo Kindle y así, en donde en realidad no tienes tantos distractores. Pero eso, en Kindle hay hyperlinks. Pero eso, por ejemplo, a lo que te refieres, también se refieren muchos en redes sociales como stickiness. Exacto. O sea, en las redes sociales, especialmente en YouTube, en Facebook, existen estas distracciones, anuncios, videos relacionados, comentarios, descripciones. Todo el tiempo te quieres intentar salir y te das cuenta que te pegas a la pared. Uh-huh. Y ese tipo de formatos, en cuestión ya de anuncios, tiene una conversión menor porque como compites con demasiado, pues también la atención está dividida. Sin embargo, un Kindle, un correo, no tienen tanto ese sticker. Eso yo te lo compraría si estoy si estoy leyendo un libro, un ebook en mi compu, en una web. A diferencia de si estoy en el avión leyendo un Kindle, la retención. Ahorita los Kindles ya tienen hyperlinks también. O sea, el Kindle, de hecho, se da cuenta que la palabra le puede explicar y te abre una pantallita de Wikipedia con la palabra. Entonces, o sea, ya es todo hyperlinked. O sea, de hecho, literalmente lo ponen ese ejemplo del Kindle en el artículo en el capítulo que estoy leyendo en el libro, y el güey dice, pues digo, yo mismo me veo de repente de que estaba leyendo a James Joyce y de repente agarré una palabra. Sí, güey. Una palabra, abrí un Wikipedia page y me dijo 20 minutos en regresar al libro. Sí, lo que molesta. Bueno, una cosa que molesta de Kindle es que es. Bueno, no sé si tengan Kindle, ¿verdad? Pero yo sí lo uso. Te sale un anuncio. O sea, tú lo tienes ahí, te está. Nunca me ha pasado. No, pero puedes comprar una versión. He robado el tuyo. No te sale. No. Si lo pagas. No que te sale mientras lees, güey. O sea, si le picas lock al aparato. Te sale un anuncio del usuario anterior de Vuelta de Kindle. No, o sea, le picas lock a la pantalla y sale un anuncio, güey. Tienes que dejarle picado para pagar el anuncio. O sea, el default es anunciarte. No me he dado cuenta, fíjate. Recomiendo una adición a Chrome que se llama Just Read. Es gratis, nada más lo instalas y cuando quieras leer algo le picas a Just Read y te limpia todo. Limpia y sale Just Read. O sea, es para enfocarte. Hay otro, bueno, pero tienes que luchar contra el sistema. Oye, pero a ver, si mides, una cosa es la retención en la lectura, pero si mides la efectividad de la lectura, porque al final de cuentas, me distraje 20 minutos. Sí, pero esos 20 minutos te hizo entender un concepto que antes que estabas leyendo un libro sin entenderlo globalmente. Yo creo al contrario. ¿Tú crees que al contrario? Sí, yo creo. A ver, dale, Mateo, si quieres. Pues es que, no soy experto en nada en eso, pero, o sea, si quieres buscar profundidad, también depende de lo que estás leyendo, ¿verdad? Pero si quieres profundidad, la verdad es eso del multitasking o irte o regresarte es muy difícil, ¿verdad? Totalmente. De acuerdo. Con la práctica consigues más retención. Los que estudian medicina tienen la capacidad de retener una cantidad absurda de información, ¿verdad? Sí, pero conceptos muy básicos. Que estoy leyendo un libro, ¿verdad? Y hay una palabra que constantemente no entiendo o no le entiendo bajo este concepto. Uh-huh. Y por pura desidia sigo leyendo, a la diferencia de madres. Si a mero al principio, me hubiera leído toda la teoría sobre ese concepto, es una experiencia completamente distinta. Y ahí depende de tu objetivo de lectura. Correcto. ¿Qué quieres hacer? Y del tipo de lector también. Yo lo que recomiendo es comprarte un diccionario de los viejitos, ¿verdad? O sea, tener un diccionario y buscarlo. Porque además, cuando buscas un diccionario viejo, haces lógica. Estás viendo qué letra va antes que cuál y estás practicando tu lógica mientras buscas la palabra. Sí. Y te haces más. Es un minigame. ¿Qué tan rápido encuentras la palabra que quieres buscar? Voy a conseguir un LaRose de esos pisapapeles de los entendidos. Fíjate que el argumento que presentan aquí comparando la retención y la calidad de la información recibida, dado el hábito, ¿no? Y una de las cosas que decía, y por ejemplo, muy, muy físico, o sea, lo que está chingón de que este libro, pues, es un neurocientista, entonces, como que su aproximación es más médica, ¿no? El vato dice, por ejemplo, la luz de fondo que tienen las pantallas digitales te cansa probablemente entre 20 y 50% más rápida que leer un libro. Sí. Porque el libro es opaco, no refleja tanta luz Kindle, y demás. Porque dicen que Kindle... Bueno, Kindle es un poco el mejor. Paperwhite
pero es una chulada. Es una locura. Sí, sí, es muy bueno. Y el vato, ahora, de hecho, el libro, el libro no está tan actualizado. A lo mejor le falta esa parte. Sí. Pero también el libro, la iluminación influye un verbo. Sí. Si estás mal iluminado, te empieza a dar la cabeza. Te empieza a cansar el ojo. Entonces, el vato dice que en promedio, güey, fíjate, era el 2009 el estudio, que en promedio, o sea, una sentada de lectura de una persona que estaba buscando lectura era alrededor de 100 páginas. Uh-huh. Y decía que en red, o sea, que en digital era 20. O sea, el mismo tiempo sentado, porque por el rabbit hole también. O sea, no solo por el hecho de que te cansa la vista, y dice que lo que pasa mucho cuando estás leyendo en digital es que volteas mucho para los lados. Entonces, ahí hablaba un poco también sobre este proceso de que cuando lees un libro o cuando lees un texto, sobre todo, yo creo que más en fantasía que en teoría, o sea, tú te acabas como inmerso en lo que estás leyendo, ¿no? Uh-huh. Y en digital es más difícil ese sentimiento de inmersión. De flow. Sí, de decir, güey, me perdí, estoy completamente inundado de esta nueva realidad de Tierra Media, güey. Y me puedo imaginar elfos con hobbits, güey, persiguiendo cosas. Pero sí, cuando está raro. De cuando leyendo te pones como el meme ese, ¿no? De que cuando te das cuenta de lo que es la lectura, te tripeas, porque es de que estás ahí acostado viendo unas letras y tu mente está alucinando el mundo. Alucinando el poder del símbolo. Sí, o la latiz, te elevas a la latiz del doctor. Pero ¿sabes qué? O sea, al principio los textos eran de corrido. O sea, los textos eran, haz de cuenta, se escribían sin separación entre las palabras. Por eso se leía en voz alta. Porque solo leyendo en voz alta, tú marcabas la diferencia entre las palabras y se entendía lo que estabas leyendo. O sea, el invento de la separación entre palabras es relativamente reciente. De hecho, hay un cuento de San Agustín, una carta de San Agustín, hablando de otro monje que fue de los primeros monjes en leer en silencio y decían, o le duele la garganta o está loco. O sea, porque el vato leía en silencio, porque todo el mundo leía en voz alta. Y luego está cabrón que inclusive como que explica el proceso de cómo eso cambió la estructura de las bibliotecas, la estructura de los eventos públicos, las funciones públicas del Estado, todo a raíz de que alguien dijo, oye, güey, y si en lugar de escribir puras letras seguidas, pones un espacio entre palabras, y donde, ah, qué gran idea, güey. Y si marcamos con una rayita así, cuando quieres hacer una pausa, y con un punto cuando terminaste el concepto, de que pinche idea chingona. Pero está cabrón pensar eso como, o sea, como tecnología escrita. Nomás, o sea, como que inventó los acentos, ese vato sí. Ese vato sí se la mera. Guillotina, güey. Fíjate lo loco que es pensar en eso, o sea, hablando de que las palabras son arbitrarias, es decir, no hay una relación natural entre la palabra y lo que se refiere. Sí. Fíjate lo mágico que entonces es como agarrar justamente un libro que está hablando de un mundo todo fantasioso con palabras que son pues arbitrarias. Conexiones. Pero esa observación y esa asimilación de la palabra que fue construida, ¿Fue te produce en tu cabeza todo este todo mundo. Te produce estados mentales. Está bien cañón. Conecta neuronas. Es un tipo de magia. Oye, lo que dicen, ese es el poder del símbolo. Sí, lo que dicen, lo que estábamos platicando de la comida la vez pasada, que es bien interesante. Exactamente. Que es cuando tú lees una experiencia que ya viviste, se activan en el cerebro las mismas áreas que se habían activado cuando viviste la experiencia. Pero esta es la diferencia del símbolo como referencial a un evento en el mundo material versus el símbolo como puramente contenido del orden simbólico. O sea, porque, por ejemplo, si yo te hablo sobre, oye, te voy a describir cómo se siente perder un brazo. O sea, no se te van a activar las mismas áreas del cerebro que una persona que ya perdió el brazo y lo está leyendo. Sí, es otro lugar. O sea, tú vas a simular esa experiencia y a través de la empatía, haz de cuenta, tu córtex, que es donde está el mapa de tu cuerpo, va a encender algunas cosas de tus terminaciones nerviosas donde vas a leer y vas a decir, se debe sentir bien culero. Pero una persona que le cayó un tractor encima va a decir, ya, güey, no me duele. ¿Les ha pasado? A mí me acaba de pasar hace unas semanas. Un olor de su infancia. Ah, sí. Todas las sensaciones que despierta en es tu cuerpo. Es increíble. ¿Sabes lo que para mí fue? El camión de helados. ¿En serio? No sé si se acuerdan cuando estaban chicos, pasaba un camión y te servía los conos. Sí, uno amarillo. Un amarillo. Bueno, sí, ¿sabes qué despertó en mí ese recuerdo? Diabetes. El olor, supongo que era aceite del camión. O sea, cuando tú salías a la calle a comprar... el aceite, porque están mezclados. El aceite de motor. Por eso. Sí, o sea, los olores están mezclados. Los olores. Con experiencia. No, ¿qué le ponías, güey? Olías uno y olías otro. Sí, pero te conectaba a esa experiencia. A ese momento cuando salíamos, güey, y tenía 5 o 6 años, güey. Entonces, estaba caminando la calle. Olí el aceite del camión. Y dije, madres, helado, güey. O sea, todo lo me transportó por todas las conexiones. Cadena significante.
Para mí el eucalipto. El olor a eucalipto. Pues teníamos eucaliptos en la cabaña. Sí, de papá. En Santa Lucía. Sí, en Santa Lucía había eucaliptos, un chorro de eucaliptos. Y toda la vida, pues donde estaba eucaliptos, me acordaba de eso. Porque era una cabaña que teníamos. Qué interesante. Sí. Pues supone, las ¿no? Las conexiones particulares sí, de los significantes de cada persona es una locura. Genial. Pues es la launch, ¿no? La launch. Sí. Del lenguaje privado de cada quien. O sea, así como... pues así, convencionalmente y socialmente las palabras están relacionadas convencionalmente con cierto, tienen ciertos significados convencionales. Cada persona tiene como un lenguaje privado en donde esa atadura se deslinda esa atadura y, ¿verdad? Y cada significante o palabra, por ejemplo, Maurice, ese aceite estaba ligado con ese lenguaje. Significa le significa helado. Sí, exacto. O sea, el aceite de motor le significa helado. Ah, bueno. Oye, eso es privado porque es un lenguaje privado. Es una cadena significante que privado. Se armó en su fenómeno, sí, o sea, en su experiencia de la vida. Incluso eso que platicaste ahorita, güey, las palabras y cómo antes estaban juntas, güey. Creo que pasa un chingo en ciertas cosas de la vida moderna que nunca nos preguntamos de dónde vienen. De dónde vienen. Me mama, güey. Y les quiero hacer una pregunta bien interesante, güey. A ver. ¿Cuál es la edad de retiro en México? Legal. 65. 65 años. Sí, ¿no? O la sí, 65. Por ahí. Pues y en general, en el mundo, la edad de retiro está por ahí. Están todos de acuerdo. Mi jefe se acaba de jubilar. A los 65, ¿no? Sí, 65. 64, 65. Okay. En general, en todo el mundo, es por ahí. Nunca se han preguntado de dónde carajos salió el 65. Salió el número. A ver. A ver, aviéntenme sus teorías. Pues mira, sé que, por ejemplo, cuando se escribe el infierno de Dante, Dante tiene 33 cuando baja, y 33 en esa época era la mitad de la vida adulta. Sí. Porque se esperaba que una persona viviera cerca de 66 años de edad. Entonces digo, nada más por lógica matemática me suena que es algo similar como a expectativa de vida o algo pero así. Pero ¿por qué todo el mundo, güey? O sea, eso es lo raro. O sea, ¿por qué todo el mundo está por ahí? No, hay países idea. Como China que es un poquito antes, etcétera. Pero en general 65. O sea, ¿cuál es la raíz? Pues esto, ahí empieza a valer madre, ¿no? Esto te hace la pregunta de ¿por qué no en 67? ¿O por qué no 63? ¿O por qué no 70? ¿O 50? Pero si es absoluto ese 65, o sea, según yo era un rango entre 60 y 65. Aparte, pero se ha movido por ahí. Digo, se ha movido históricamente, ¿no? Tienes también el privilegio, desgraciadamente, de poder decir ya terminé de jalar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, pasó en Francia, güey, que querían aumentar de 2 años, 67. Y se tronó el país. Ahí te va. Es increíble. Puta, es increíble que mucha gente, inclusive metido en el tema del retiro, güey, no sabe el origen de los 65 años. Cuéntanos ya, Mori. Ah, pero a ver, ¿te refieres a esa edad? Es un tema gubernamental para recibir el chavo. No es así. Mucha gente dice, ya, es que a los 65... A los 65 ya eres menos productivo. O sea, te apagas. Ahora, a los 65. Ahora, esto está, por ejemplo, en la Constitución o algo así. Sí, o sea, está, y no se puede cambiar. No, sí se puede cambiar. Okay. Pero en general todo el mundo pareciera estar alineado. Ahorita. Ya. Ahorita. Sí, claro. Y a lo largo del tiempo, de los últimos 100 años. Pero bueno, 100 años. Sí, güey. Bueno, bueno, primero suscríbanse a mi canal. Ahí les va a dar la respuesta. No, ahí les va. Qué hueva que el metalenguaje de internet contamine nuestras maneras de tener cosas. No, güey. Güey, soy tu compa, no me tienes que meditear. No, me voy a ir, güey. No, de que ya me aburriste. Déjame cambiar de canal. Es storytelling, güey. ¿A poco no está mejor que si nada más se los hubieran dicho? Yo lo interpreté como que quería ver qué pensábamos. Sí, yo también. No, yo sí lo vi como parte del cotorreo, güey. Pero estoy enganchado. O sea, si es, pregunta, ¿estás más enganchado de lo normal o no? Sí, sí, normal, sí. Mi interés sobre la edad de retiro subió como 1000% en los últimos 10 minutos. Yo creo que ese número tiene que ver con justo que no se esperaba que vivieran tanto. Entonces, como que es, bueno, pues técnicamente nunca te jugué. ¿Estamos listos? Nunca llega. ¿Estamos listos? Estamos listos. Bueno. Estamos listos. Kaiser alemán, Otto von Bismarck, 1890. Ok. Sitúense en esa época. 1890, güey. Sí. O sea, hace más de... Suma. Un chingo. Chingo. No. Haz la cuenta. Haz la pinche huevón. 100 años, 10, 110, más 24, 134. Muy bien. Hace 134 años. Resulta que Otto von Bismarck quería hacer un ejército, güey. ¿No? Pinche ejército. Pero necesitaba meter incentivos para que la gente quisiera entrar a la milicia. Sí. Entonces... instaura el primer sistema de seguridad social en la historia, en el mundo, y dice, ¿saben qué? Pues si tú entras al ejército, cuando te jubiles, yo te voy a pagar vitaliciamente.
Y los generales decían, oye, espérate, güey, pero storytelling, hasta hay diálogos aquí, güey. Tú sí estás destinado para grandes cosas. De retórica. Sí, güey. Y los generales decían, espérate, Otto. Otto, güey, que tenía un bigote así bien chistoso. Sí, este vato era, mira, ponlo, Otto von Bismarck, güey. Otto von Bismarck. Pero aparte, o sea, no es de la República de Weimar, o sea, esto no es... Sí, sí, sí. Unificador de Alemania, mira nomás al compadre. Pero Toto. Sí, no era cualquier pelo. No era cualquier pelo, güey. No era cualquier pendejo. Surgimiento. Tiro la espada, güey. No, ese vato, lo que sea que te dice, le pones atención. Le dices, jalo. Jalo. ¿Qué tanto se mueve su bigote mientras habla, güey? Es un vergo. O sea, el vato tiene más cejas que algunas personas bigotes. O sea, si yo intento crecer un bigote, no le gano su ceja, güey. Sí, este güey tiene más pelo facial del lado izquierdo que el toro. La mirada, güey. O sea, la pose que trae en esa foto del lado izquierdo. Sí, esa llegas a una sala de juntas y está el compa así, güey. Dices, no, ¿sabes qué? Ya no hace nombres así. Tiene al mismo tiempo gota, diabetes. Sí, sí, güey. Sí, tiene como 14 enfermedades crónicas, pero ahí está dominando. Continúa la historia. Tampoco no está con madre la historia. Entonces, güey, claramente financieramente no era viable, güey, pues pagarla todos los... ¿Por cuántos años? Definen... Oye, Otto. Un cálculo. Un año a la que la gente no llegue. No, hombre. A ojo de buen cubero. Ojo de buen cubero. 33 más 66, sí. Pues ponlo ahí en el 65. No va a llegar la gente. Porque la expectativa de vida era 66. En ese momento era bajo. Establecen 65 años. Entonces, si tú eras retirado de la milicia, después de los 65, tenías vitalicio. Y después, en 1930, Roosevelt... En Estados Unidos, aplica lo mismo y literalmente se copia el modelo de los alemanes. Sí. Literal. Sí. Oye, ¿y qué edad ponen allá? 65. Pues cópialo. Sujet supuesto savoir. Hay después, un sujeto supuesto del saber. Uh-huh. Todo el mundo empezó a replicar y pregúntame hoy, 2024. Continúa. Claro. ¿Cuánto es la edad de retiro? Se me hace que Dante era 36, Diego. 33. ¿Estás seguro? Sí. Ok. Sí, porque lo platiqué con Ernesto Castro en su momento. Está entonces, me aventé hace poquito, ahora que ganó Trump, un video. Me aventé primero el podcast que hizo con Rogan y me da mucha risa que el vato dice... El único, ¿no? Todo se soluciona con una hermosa palabra llamada tariff, ¿no? Tarifas. El vato quiere poner tarifas a lo pendejo. Entonces me aventé un video que me salió en YouTube de no recuerdo qué canal, cabrón, hablando sobre tarifas y por qué poner tarifas a lo pendejo también se vuelve un problema, ¿no? Para decirlo de manera mild. Y me recordó esta historia porque aquí ejemplificaban algo que creo que se llamaba chicken wire, o sea, un pedo que hubo de que en no recuerdo qué año, probablemente a inicios del siglo pasado, importaban mucho pollo. Importaban mucho pollo de Europa a Estados Unidos. No, perdón, importaban de Europa pollo de Estados Unidos y estos güeyes no querían que importaran tanto pollo porque querían apoyar a la economía local. Ajá, entonces estos vatos ponen tarifa a todos los pollos americanos. Y Estados Unidos dice, ah, sí, está bien, vas a poner tarifas, pues yo le voy a poner tarifas a todos los automóviles alemanes y europeos que vienen para acá. Eventualmente esto se termina y el pollo se vuelve algo irrelevante en cuestión de que ya no existe esa competencia, pero la tarifa hasta la fecha ahí está. Ahí sigue. Y la crítica del video era, el problema es que una vez que cedes o que das una tarifa, las personas beneficiadas no van a querer ceder el terreno de regreso. Claro, y se vuelve una... Sí, o sea, se vuelven vestigios de cosas que ya ni siquiera sabes por qué están ahí. Sí. Pero pues la gente que está beneficiada no va a querer ceder, ¿no? Justamente. Algo así me recuerda. Sí, en Francia lo que pasó, güey, la gente que tenía 63, 60, que dice, güey, yo ya hice mi plan para que en 5 años yo ya me voy a la chingada, güey. Empieza todo el... Era 35. Pero, güey, está bien loco eso. ¿En serio? 35. Qué raro porque... Acabo de revisar. Entonces sería 70. ¿Qué era 35? ¿Qué problema? La edad de Dante. Pero espérate, la edad. Dante Alighieri. ¿A la edad que entra? Es que el inicio de la Divina Comedia es: nel mezzo del camino di nostra vita, mi son trovato su una selva oscura. Exacto. ¿Qué dice? Dove la via dritta mi eras marita. Sí. El medio del camino de mi vida me encontré en una selva oscura donde el camino hecho estaba perdido. Y es 35. Es 35 sí, cuando 35. entra.
Sí. Qué raro, porque fíjate, lo platiqué con Ernesto Castro y él lo decía también porque para él el número, cuando él cumplió 33. Pero es tres Jesús, es una bueno, es Jesús, pero, sí. pero él decía que más, o sea, él decía Dante, Jesús, dijo creo que el libro más importante de Kant también fue los 33. Eso me dijo Ernesto, no lo estoy diciendo no, yo. No, ya sé, o sea, y es tenía, una referencia. Y él te das cuenta que tenía todo un argumento armado sí. de que estaba bien asustado de cumplir 33 porque él decía, güey, sí. estoy llegando a mis 33 y no he publicado mi Magnus Opus, ¿sabes? Sí. Y él decía, cabrón, la expectativa de vida se movió mucho, ya no te vas a morir a los 66. Lo que iba a decir es que hay algo en nuestra especie que copia. O sea, algo así de sencillo. Sí. O sea, por ejemplo, las constituciones que se escribieron en Atenas, en el Liceo de Aristóteles, sí. fueron copiadas por Roma y por todo el Mediterráneo. Luego Francia y Holanda toman de Roma. A ver. Y luego el resto de Europa, pues toma de Francia y Holanda. Y luego Latinoamérica es colonizado y toma de allá. Güey, los hay space, una cantidad los de Los Space Shuttles, o sea, los pinches transbordadores espaciales, tienen el ancho del trasero de dos caballos. ¿Sí habían escuchado eso? Es una estupidez, güey. Pero haz cuenta que cuando empiezan a hacer las carreteras por las que antes transitaba un caballo, tenía que venir un caballo de ida y uno de regreso. Uh-huh. Entonces, ese es el primer tamaño de una carretera instituida. Un caballo de ida y uno de regreso. Las carrozas después tienen dos caballos que los jalan. Sobre esos mismos espacios ya marcados en la tierra, construyen los ferrocarriles. ¿Qué? Sobre los ferrocarriles construyen túneles. Entonces, para que las piezas de los transbordadores pasen por los túneles, están limitadas por el hecho de que alguna vez por ahí pasaron dos culos de caballo. Pero ahora, está cabrón, o sea, no sabemos lo mucho que arrastramos. Es que, sí. o sea, la tesis del libro que estoy leyendo ahorita, y ahorita si quieren con esto vamos a brincar a Pachita, porque estoy seguro que tiene una conexión. La tesis del libro que estoy leyendo es que la tecnología tiene una lógica autónoma que en muchos sentidos está separada del humano, y no solo eso, sino que la tecnología produce al humano, no es el humano el que produce la tecnología. O sea, hay un capítulo bien cabrón que dicen, por ejemplo, Aristóteles en su momento describía la función del cerebro como lo que regulaba la temperatura del cuerpo, porque el corazón a través de la pasión subía la temperatura de los humores. Y luego después te vas a Descartes, y Descartes decía que el cuerpo tenía una serie de válvulas y sistemas de presión, y en la glándula pineal esas presiones se transformaban en espíritus animales. Y luego nosotros ahorita cuando hablamos del cerebro hablamos de cableado, hardware y software, ¿no? Sí. Y históricamente, o sea, Aristóteles estaba en una época donde se empezaba a entender el tema de condensación y luego de que lluvia, y luego Descartes estaba al principio cuando se empezaban a entender las máquinas hidráulicas y usaban eso como metáfora para explicarse a ellos mismos. De la misma manera que nosotros ahorita decimos que el cerebro funciona como una compu. Que es como que, ah, mira, güey. Sí. Pero o sea, está bien, cabrón, porque creamos tecnología y la tecnología nos crea. Sí, güey. Sí, es que es el pedo. Es que es dialéctico. O sea, es dialéctico. Es cagante la palabra, pero es verdad que es, o sea, nosotros construimos, pero eso nos modifica a nosotros. Y es un problema enorme, porque la forma en la que la gente piensa sobre sí mismo está reflejado en las manos de los dueños de la tecnología. Sí. ¿Sí? Aparte. Es un sesgo total. Está horrible, porque cada generación, pues la gente se hasta explica, cámbiate el chip. O sea, todas esas, me maman esas frases. Todas esas frases. Ponte pilas. Sí, güey, es peligrosísimo. Luego está la antropomorfización, o sea, los modelos los acabamos haciendo humanos, ¿verdad? Sí. Y hay otro problema enorme, que es el del teclado, el QRT, sí. que le llaman... Foucault tiene un libro muy bueno sobre eso. Cuando eso se llama... Los Foundation Models, ese es el miedo con GPT, por ejemplo, que se transforma en un QRT. El QRT sería cuando se bloquea la tecnología, por ejemplo, los teclados. Uh-huh. Todos los teclados, pues no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los teclados. Los japoneses están fuera, los árabes también. Exacto. Sí. Ahora que estás hablando tú, quiero hacer un anuncio para decirles que yo ya puse de fondo de pantalla la película de Congress para verla. Hasta que no vea a Congress, no la voy a quitar por respeto. que sé que eventualmente llegaremos ahí, ¿no? Probablemente vamos a ver el Congress en algún momento. Yo no prometo nada. Yo sí voy a ver a Congress. A huevo, a huevo. Para mí va a ser como para aprender a tocar el piano. Lo hemos tocado tantas veces y salió en el podcast pasado con Roberto. Y le dije, a la verga, no voy a quitar el fondo de pantalla hasta que vea la película. Sí, porque tiene que ver con la realidad virtual y lo nuevo de que viste, los lentes que te compraste. Entonces? Pero en fin, estaba diciendo que QRT. Los teclados, ya no hay de otra. ¿Quieres poner una fábrica de teclados? La tienes que poner con eso. Fuerte. Sí. Haz de cuenta que está bloqueada la tecnología. Sí. Y mucha gente en la industria de la inteligencia artificial están asustados porque es de que ahora que OpenAI se hizo tan famoso, uh-huh. tan importante, ya están estableciendo los precedentes de la industria. Uh-huh. O sea, ya se fregó el mundo entero. Si quieres hacer AI, tienes que trabajar en su lenguaje. Sí. Y eso es peligrosísimo. Pero eso está bien interesante porque... Hay distintas configuraciones de teclados, obviamente mucho menos populares, pero que usan programadores o gente que ya está bien clavada. Que son mejores. Y para mí... Para la función que ellos ejercen. Pero para mí... en general. Pero para mí lo interesante de intentar adoptar
un nuevo sistema de teclado es como intentar aprender un nuevo idioma en donde tienes de cierta manera un acento muy marcado y ya tienes cierto, porque se vuelve muy mecánico, pues mecánico, es automático. Es automático, ya tecleas sin ver, entonces romper esos patrones es dificilísimo. Yo he intentado escribir con teclados con otros patrones y eventualmente dices, ¿sabes qué, carnal? Ya. No, hay un nivel más de complejidad de este igual tema, pensar, pero o con controles, ¿verdad? ¿Qué pasa? Creo que en algún momento Elon Musk lo está tratando de hacer con Neuralink, la madre. ¿Qué pasa cuando ya no tengamos la barrera de este tipo de instrumentos? Pues hay cada quien tiene un cerebro. Pero ahí hay una sobresimplificación, hay una crítica que le hace Chomsky a Elon Musk con el tema Neuralink basado en Ferdinand de Saussure sobre, o sea, es que es un error pensar, por ejemplo, nosotros tendemos a naturalizar la tecnología. O sea, hay un libro de un filósofo canadiense que se llama Marshall McLuhan, que hace un análisis sobre los medios, en donde el güey dice, el medio es el mensaje. ¿Por qué el medio es el mensaje? Porque lo que realmente cambia el mundo no es el mensaje de los medios, es el medio en sí. El medio a través del cual tú entras en contacto con el mundo transforma tu experiencia del mundo y a ti te transforma. Entonces, por ejemplo, tú decías ahorita de que, oye, es que si yo uso este pedo es como aprender un lenguaje nuevo, ¿no? Y me tardo y me cuesta y la madre. Ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de la neuroplasticidad. O sea, el cerebro, y esto lo descubre Freud, o sea, lo plantea Freud al principio, que el cerebro no es un músculo, o sea, no se forma, y una vez que está formado ya no hay nada que hacer al respecto, sino que es una bola de células que está constantemente cambiando. De hecho, no puede no cambiar. O sea, el cerebro se está rewiring todo el tiempo. Tú de pendejo que haces lo mismo todo el tiempo. Correcto. Entonces estás maleducando a tu cerebro a que tome caminos de eficiencia de energía y ahorro shortcuts. Energía. Shortcuts. Entonces tus patrones se hacen arraigados y cada vez más difíciles de mover porque tu cerebro dice, güey, ¿sabes la cantidad de energía que desperdiciaría en reaprender un lenguaje de programación? No mames, no lo voy a hacer. La zona de confort. Pero esa posibilidad de cambio de prácticamente no la pierdes hasta una edad muy tardía. Pero mi pregunta es, ¿eso es algo que se hace de manera inconsciente o consciente? No, el es repetir inevitable. Eso es a lo que voy. Es inevitable. Entonces, ¿estamos condenados a construir esos mismos caminitos? Tú puedes hacer un proceso de resistencia. Sí. Hay cosas, pero ahí es donde está el libro que por eso el libro dice que realmente la tecnología nos acaba constituyendo y casi nos orilla al próximo paso, a la propia evolución de la tecnología, como lo que dice Mateus. Y justo el punto de Marshall McLuhan sobre la transparencia de la tecnología o de que el medio es el mensaje, es que cuando surge una tecnología nueva hegemónica, todo el mundo se pone que, no, cuidado, pum, hazla, no la hagas, moralizamos, deberíamos de regular, no la usen, que los niños no, pasa el tiempo, gana, o sea, le vale verga. Sí, gana, y después nos volvemos moralistas de cómo se debería de usar. Sí. Y a la larga es de que se vuelve invisible. Como por ejemplo, no pensamos que el texto sea el lenguaje. O sea, el idioma sí es natural al humano. O sea, un niño, aunque tú no le enseñes a hablar, va a aprender a hablar. Uh-huh. Pero escribir y leer no. Escribir y leer tienes que enseñar, porque es una tecnología literaria. Pero es una tecnología literaria tan dominante y con tanto tiempo de uso que para nosotros es invisible. O sea, yo cuando leí también ese tema de que, güey, antes las palabras eran todas corridas, era que a la verga. O sea, por ejemplo, gran parte del avance tecnológico... Antes las palabras eran todas corridas. Los libros se escribían... Eran pegado. Todo corrido. Ah, es que saliste, ¿verdad? Sí, no, sí. No sabía. Pues antes los libros se escribían todo pegado. No había espacio. No, la gente leía en voz alta para saber dónde empezaba una palabra y dónde terminaba otra. En el latín no empezaron a poner puntos tipo en medio. O sea, para separar tantito. No abajo, en medio, pero seguía todo corrido. Es como aprendiendo. Sí. Pero solo para terminar el punto. Entonces, o sea, literal, son iteraciones tecnológicas que... La literatura hoy son iteraciones tecnológicas de la tecnología de la LANG. Uh-huh. O sea, de la lengua como orden simbólico. ¿Okay? Y ahora lo voy a conectar con el tema de Elon Musk. O sea, Elon Musk quiere saltar directo de lo real a lo simbólico sin imaginario. ¿Sabes? O sea, porque... O sea, tú cuando entras en contacto con un fenómeno, te produce... Todos los estímulos que tú recibes te producen un imaginario de la experiencia que estás viviendo. Esa imaginario, tú a través de tu capacidad simbólica y tu experiencia simbólica y tu herramental simbólico, incluyendo el lenguaje, lo eres capaz de comunicarlo con los demás. Entonces, transformar una experiencia en palabra son dos pasos, no es un paso. O sea, hay un paso al imaginario y un paso al simbólico. Elon Musk quiere pasar directo, o sea, conectar imaginarios. ¿Me explico? O sea, no a la larga sería... Y es que Elon Musk es un mentiroso, güey. O sea, ese vato miente hasta... Sí. La crítica que le hizo Chomsky está así devastadora, güey. ¿Cómo está Chomsky? ¿Qué dice Chomsky? Ya no habla. Dejó de hablar. Lo que estás diciendo, o sea, es que con esa herramienta lo que quiere hacer, sí, es saltarse lo simbólico y pasar de la imagen mental mental. Conectar puros imaginarios. Sí, puros imaginarios. Pero a ver... Sí, pero es que, bueno, ahí también surge un problema porque...
Porque... No. Sí, pues sí, bastante. Imagínate una relación social sin orden simbólico. Por eso, pero la pregunta es ¿cómo se... ¿cómo se pasaría lo imaginario a lo imaginario Lacan, los tres registros inconsciente está organizado como mensaje, como lenguaje. No, sí, pero los tres registros en el nudo de Romeo están inseparables. A lo que voy es que cómo podrías tú transmitir una imagen mental sin lo simbólico, no se puede. Incluso la imagen es... A mi entendimiento, existe una malinterpretación de lo que se está intentando lograr con Neuralink en un principio... como tengo entendido que explicó en el podcast de Rowan, que esa es la referencia. Elon Musk dijo que el lenguaje se iba a volver anticuado. O sea... Pero es que eso no puede ser, güey. Para ¿estoy equivocado? Porque según yo, eso dijo textualmente. Yo no lo puedo haberlo dicho, pero no puede ser. Pero a lo que se refiere Maurice, y a lo que también me refiero yo, y a lo que tengo entendido que se refería este güey con el tema de ancho de banda, es que hoy en día a la hora de interactuar con un celular estamos condenados a taps. Entonces solamente podemos transmitir información dependiendo de nuestra agilidad de los dedos, ¿no? La interfaz. Entonces la manera en la que él quiere transmitir información ya no es mediante taps, sino mediante signals, que sean eléctricas, como lo que están haciendo ahorita que tengo los lentes, los lentes Meta. Ahorita están intentando hacer un dispositivo que te pones en la muñeca e interpreta señales eléctricas y se usa como input. Yeah. Entonces realmente el procesamiento del lenguaje sigue ocurriendo en la parte tecnológica. Si el input fuera la tecnología hacia nosotros, ahí estoy de acuerdo que es un proceso extremadamente complejo. O sea, realmente nosotros somos el teclado, no la computadora. La crítica de Chomsky fue específica. Como yo lo entiendo. No, y a lo mejor esa primera etapa de decir, a lo mejor hay algo que puede quitar la interfaz como necesaria para tu interacción con un programa. A lo mejor esa parte sí la lograremos, porque de hecho ya hay changos jugando ping pong y la madre. O sea, eso como que a lo mejor no se ve tan lejos. El tema de las prótesis, ¿no? La crítica de Chomsky específicamente fue a su comentario de que el lenguaje se iba a volver anticuado. La manera en cómo lo planteó Morris, de decir que el Neuralink era conectarnos directos unos con los otros. Pero eso... Pero yo me refería a lo que tú dices. Esto es lo que yo entiendo. Entonces no entre nosotros, sino nosotros con una interfaz. Sí, nosotros somos el teclado. O sea, nosotros seguimos siendo el... Que de hecho, si te pones los Apple Vision Pro, es algo muy similar en donde la interfaz cambia un poquito. Va en esa dirección. Sí. Que a ver, que no es inocuo, ¿eh? O sea, no es inocuo. O sea, en el sentido de eso también va a producir un cambio neurológico en nosotros. Sí, o sea, lo que se... si quieres, dale tú. Después de usar el Apple Vision Pro media hora, 40 minutos, te cansas, güey. Sí. O sea, el cerebro no está diseñado a lo mejor con un proceso de adaptación, pero a mí lo que me pasó cuando los usé, por ejemplo, es que mi cerebro no podía separar, güey, la realidad. O sea, me metió un mundo de dinosaurios y yo sabía que no era real, pero no podía no sentir ansiedad y miedo, güey. No pude acercarme al dinosaurio. ¿En serio? No pude, güey. Ah, me dijiste. Sí. Y yo como, ¿cómo no, güey? Pues es una... Pero, güey, sería tan real que, güey, te lo juro, mi cuerpo se fue de que inconscientemente. Automático, instinto. O sea, es como... Estoy grabando. Pero a lo que voy es, digo, a lo mejor con un proceso de adaptación, pues te lo puedes hacer, pero es, o sea, imagínate las implicaciones. O sea, sí, definitivamente en un primer acercamiento, las líneas se vuelven. Sí, yo también le caí. Después de que me contaron ustedes, todos ustedes, le caí a Tex Santos y lo usé. Está increíble. Está, yo estaba muy escéptico y dije, nada, no va a estar tan bueno. Está muy bueno. Y eso es ahorita. Okay, ya pararon producción unos años. ¿Pararon producción? Sí. Oye, pues fíjate que hay no está teniendo tanta demanda. Hay una cosa de esta. Es que está carísimo también. Carísimo. Pero bueno, ¿cuánto cuesta? $3,500. Una locura. Pero bueno. En fin, hay un tema que lo abordamos en la maestría, que es el tecnodeterminismo. Que hay que tener cuidado, porque esas empresas van a hacer lo que puedan para vender. O sea, así como Musk vende hasta la verdad, promete lo que sea, para que la gente ya empiece a imaginarse que ya no hay de otra, ¿verdad? Uh-huh. Sí hay de otra. O sea, estoy de acuerdo que eventualmente ganan la tecnología, pero algunas cosas se quedan, algunas cosas se salen, ¿verdad? Yeah. Entonces, hay un tipo de choque... entre los consumidores tienen parte de la autonomía, también los inversionistas, también los diseñadores, ¿verdad? Los estados. Obviamente las leyes, ¿verdad? Entonces, eso está, todo está en lucha, en qué va a quedar, ¿verdad? Agarrar los carros, por ejemplo, el tema del cinturón de seguridad, ¿verdad? O sea, ¿cómo funciona el tema de los airbags? O sea, si hay una lucha, obviamente un caso enorme en un país,
acaban demandando y van cambiando y moldeando las cosas, ¿verdad? Entonces, algo que hay que tener cuidado es no imaginar que no hay opción. El internet que tenemos hoy no necesariamente va a ser el internet que vamos a tener siempre. Los modelos que tenemos de inteligencia artificial no van a ser los de siempre. Wow. Los celulares que tenemos hoy no van a ser los de siempre. Me refiero en términos de seguridad y ética. Ahora, en interfaces, pues van a tratar de hacer algo más interesante. Y si hay una ventaja el que el primero lo hace. Ahora, nos toca a nosotros correr para mejorar los productos, porque estamos desprotegidos. Así de sencillo, estamos desprotegidos. Y el tema Neuralink, van a pasar cosas que no imaginamos. Okay. O sea, si lo hacen como un producto de mercado masivo, Neuralink, porque ahorita hay aplicaciones médicas que dices, oye, una persona que perdió su brazo, le recuperas y que puede usar su brazo sin con gastar. Con una prótesis, ajá. Pues dices, oye, es muy noble, muy padre. Sí. O por ejemplo, el tema de la biología sintética. ¿Han investigado sobre biología sintética? La biología sintética sería cómo hacer sistemas biológicos desde un laboratorio sintético. Mm. Por ejemplo, hacer piel. Entonces, me tocó visitar un laboratorio en Londres de biología sintética. Entonces, haz de cuenta que, por ejemplo, tú puedes producir piel humana sintética. Wey. Entonces, te quemas, chocaste, te quemaste la mitad del cuerpo. Sí. Te pueden hacer un trasplante de piel sintética y vives tu vida. Está chido. Cabrón, ¿no? Pero luego van a hacer productos de mercado masivo de piel sintética y se empieza a poner raro. Wey. Fíjate que ahora que estuve en el DF, grabé con Diego Alfaro. Tiene un podcast que se llama Bruto y es un tema como de las masculinidades. Así está interesante el podcast. Estuve chido la plática. Pero investigué para el tema sobre el tema de, pues, o sea, determinismo sexual, la relación entre sexo y género y dónde está el debate actualizado hoy en día. Güey, encontré un texto, cabrón. Relacionando la tesis del barco de Teseo con el tema de relación entre sexo y género. Y lo mueve que acaba tantito la cámara rusa que parece un pulgar. ¿Por qué? Estás como que muy abajo, güey. Parece un pulgar. Sí. Ahí mero. Matón. Okay. Más power. Se le vean los pinches músculos al ruso. Los gains. Los pinches gains. Bueno, entonces está leyendo este pedo y era un texto que me lo recomendó Ernesto, que relacionaba el barco de Teseo con el tema de la ingeniería biológica y la relación entre sexo y género. Y decía, ¿qué va a pasar cuando llegue el momento donde realmente tú puedas hacer un trasplante de útero funcional a otra persona? O sea, donde realmente digas de que, güey, o sea, no es solo un tema estético, no es solo un tema de qué comodidad, sino que, o sea, yo te puedo cambiar tu aparato reproductivo entero, incluso te puedo reprogramar el DNA de cierta manera con CRISPs, y tú, o sea, yo te reprogramo tu función biológica. Porque, o sea, según, o sea, y esto también me lo robé de Ernesto, o sea, en Aristóteles la idea de género, porque de hecho, Ernesto está desarrollando una escuela filosófica que se llama naturalismo genérico, donde él está muy preocupado con la palabra génesis, de generación, de lo que genera, ¿no? Entonces, una categoría, para que una especie entre en un género, en una categoría, su reproducción tiene que ser fértil. O sea, ese es como el nivel cero. Por ejemplo, tú para que digas, yo soy de este género, tú con un ente del mismo género, tu reproducción tiene que ser fértil. O sea, eso te haría participante del mismo género. Por ejemplo, un burro y un asno son fértiles, pueden entrar dentro del mismo género. Pero con un caballo, a lo mejor no es fértil. Por eso entre perros son especies compartidas, ¿no? Sí. Pero lo que estaba interesante de este texto es que decía, pensando en el barco de Teseo, es un barco que se le ha cambiado tantas partes que ya ninguna parte es original. O sea, ¿qué pasaría en el momento que tengamos esta ingeniería biológica de laboratorio y que te digan de que, güey, yo mañana te puedo cambiar los genes con CRISPR, y la verdad te pongo un útero y te sale pelo bello y te salen de que senos y tienes un útero y ¿qué vamos a hacer? Pelo bello. Sí, güey, pelo así de que hermoso la cobertura de tu lado y la recuerda. Claro, pelo todo duro. No, todo no, bello, güey. Te pones pelo de pinche, no sé, güey. Angelina Jolie, güey, si quieres. Eso, o sea, sí es un pelo bello. Lo compras, armas tu avatar primero y luego le picas bye y te llega a tu casa un kit de inyección. Te haces CRISPR con inyección de células y te modificas genéticamente. ¿Tú crees que lleguemos a eso? Sí. ¿O no hay algunos límites en la propia biología humana? Yo creo que sí. Tendríamos que leer los papers. Para ser justo, ahí estás estableciendo un camino. Obviamente, sí. Lo que hablé de biología sintética todavía son a nivel celular, muy, muy chiquito. Han hecho, por ejemplo, han logrado hacer en el tema biológico embriones de ratones que vivos, donde late el corazón, que duró 8 días, 9 días. Y luego falleció.
pero eso sin usar espermas ni óvulos. O sea, con células madre. O sea, creados de la nada. De un laboratorio, exacto. Entonces, y ahí entra. O sea, es como que, bueno, la dirección se ve. O sea, no sé si lleguemos, pero la dirección está. Igual que el tema de la clonación. O sea, hoy clonar humanos es posible. Es completamente ilegal. Y ahí está lo interesante, logramos frenarlo. O sea, bueno, hasta el conocimiento. Es que justo, vete a saber, güey. Vete con Pachito. Güey, las leyes. No, deja tú. Las leyes son para los pobres. O sea, yo estoy... El ejemplo claro de esto son estos lentes. Estos lentes tú empiezas a grabar y te ponen una luz de a huevo para que le avises a los demás que estás grabando. ¿Tú crees que las compañías que te están... Que te están espiando mediante el celular te avisan? Claro que no, güey. Si yo tapo el LED, no me deja grabar el lente. Mira qué chingón, pinches vatos. Es una o sea, la herramienta de venta. Pero ahí te está grabando. ¿Cómo dice Rusa? Es una herramienta de venta. Las leyes son para los pobres. Siempre ha sido así, güey. No, pero ahí, digo, hablando en serio... Digo, puede ser, ¿verdad? No, habíamos estado hablando en serio. Pero, no, sí, hablando ya... Hay que hacer la distinción. Pues un grado más en serio. O sea, en el tema de cloning, sí, se siguen clonando cosas todo el tiempo. O sea, sí, o sea, se están clonando caballos todo el tiempo, los shakes. Camellos. Ovejas, órganos. Sí. Eso, ya se ha clonado ratas, serpientes, todo. Sí. Una de mis mentoras está especializada en bioética y le sabe un chorro a esto. Y me explicó que el llegamos a un nivel donde se logró clonar todo prácticamente con cierto éxito. Y hoy en día puedes clonar, no más que es carísimo. Si quieres que tu perro puedes clonar, sí se puede. Como Milley. Ahora, sí. ¿Dónde se frenó esto? Cuando se empezó a hablar de humanos. Sí. Porque ahí generó un problema enorme de identidades. Entonces, ahí se logró frenar a nivel internacional por legislación, se logró frenar eso en los laboratorios, en las universidades. Ahora, al ojo público, ¿verdad? O sea, que no venimos de qué. Sí. Pues exactamente, estoy de acuerdo. Nunca sabes, ¿verdad? Pero lo otro fue las bombas nucleares. Eso se ha logrado frenar de alguna manera. La proliferación. Exactamente. Sí, la proliferación. Y aventar y tener y construir y hacer. Ahora, en inteligencia artificial no se ha todavía... Hay una conversación. Oye, lo lograremos como especie. Vamos a lograr frenarlo como lo logramos con el cloning y bombas y no se sabe. I have become death. ¿Quién sabe? I have become the destroyer of worlds. Sí, eso que sí, tan solo Oppenheimer. No, era un poema así del Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, ¿qué onda con Pachita? ¿Salió de Los Pinos, güey? Güey, ya Richard la conoció en Los Pinos. Vuelta de bandido, güey. No, ¿qué pedo con eso, güey? O sea, al parecer era muy amiga de la hija del presidente, que era López Portillo. Yo lo vi hace rato. Ustedes lo tienen más fresco que yo. Los que lo vieron hace poco. López Portillo. Y el de Greenberg. ¿Cuál es la tesis central de Jacobo Grinberg? Porque, o sea, siento que he leído pedazos, visto pedazos de videos, pero sinceramente nunca lo he escuchado completo. Yo no la puedo replicar y esa es parte de mi crítica, como platicamos. A ver, ¿cuál es la tesis central de Jacobo? O sea, no puedo replicar la tesis, explicarla a detalle. Bueno, teoría para, sintética, con mi entendimiento, es ¿verdad? Que sí, es difícil hacerle justicia a las implicaciones de Greenberg y ahí es en donde pero, será verdad. Puedo estar terriblemente equivocado en mi interpretación y comprensión. Podcast, wey, no más es un podcast del tren. Pero lo que yo entiendo, que yo comprendí es lo siguiente. Pero va a ser una interpretación que va a ser sujeta o crítica dura, entonces también hay que hacer esa... Sé que la vas a intentar hacer cagada, entonces haz cagada mejor a la explicación de Greenberg. Y también hay muchos entusiastas de Greenberg allá afuera para hacerle justicia voy a tratar el argumento como hombre de hierro, o sea, no lo voy a agarrar como hombre de paja. Deja al hombre hablar, que habla. Pero yo estoy hablando de mi comprensión, no necesariamente es una aprobación o lo que sea. Exacto. Pero lo que yo entendí es que haz de cuenta que él habla de que existe un campo llamado la latiz, que es como un campo informacional, que contiene toda la información de todo lo existente, haz de cuenta. Que él decía que la realidad perceptual, es decir, nuestra experiencia de la realidad, es un producto del proceso de una distorsión de nuestro cerebro. Haz de cuenta que nuestros cerebros producen una actividad cerebral y nuestra actividad cerebral interactúa con este campo informacional y de ese juego se produce la realidad perceptual. Entonces, por ejemplo, el vato decía, por ejemplo, el sonido. El sonido como tal no existe en el mundo físico, sino que el sonido como tal es una cualidad de la conciencia. ¿Me explico? O sea, lo que existe en el mundo físico pues son vibraciones, no soy un experto en el tema, pero pues es lo que es la explicación que da. Y que ya la experiencia, el sonido como tal, es una cualidad, de la conciencia. Haz de cuenta, es un ejemplo que les decía. Entonces, llevando esta teoría, haz de cuenta que él sugería, así como tipo Matrix, ¿no? Que ya ves que Matrix tiene el código verde. Imagínate que la latiz es el código verde de Matrix.
y este y de la interacción del, ya ves que los cablean a esto, y de luego de esa interacción entre pues su cerebro con ese código es que se produce la realidad de Matrix, la simulación. La simulación. Haz de cuenta eso y a ver cómo, y por ejemplo Neo en la película, si te acuerdas, tenía acceso al código y pues lograba interactuar directamente con este pedo. Entonces él sugería, ¿verdad?, que había había actividades cerebrales, ¿verdad?, algunas personas de ciertas personas que podían interactuar con mayor sintonía, así la como Neo con la latiz, tipo Pachita, o sea, que era esta curandera de Veracruz, curandera, ¿no? ¿De dónde era? De Parral, Chihuahua. Hay videos de Pachita haciendo estas operaciones porque no sé. Este vato jura y perjura de que él vio cosas. Sí, que no, o sea, el libro, yo tengo el libro. Pero yo no sé si haya, digo, también seguramente son videos demasiado. No sé si haya el libro, videos. Y también los Pinos en ese entonces no querían que se supiera que estaban conviviendo. Aparte, con su Pachita. Desaparición también está bien rara, güey. Sí. El documental como pieza de entretenimiento es, la gente es muy, muy bueno. Pero está muy chido. Libro, en el libro, porque él escribió un libro. ¿Te compraste el libro? Yo tengo me compré varios libros, no los he, por curiosidad, no los he terminado. Empecé a leer el de Pachita, porque tiene un libro, que sea una serie de libros que se llaman Chamanes de México, ¿sí? Y ya te cuenta que hay uno que es Pachita. Y él cuenta en ese libro, pues, su experiencia con Pachita. No lo he terminado, llevo muy poco de lo que he leído, la verdad. Pero sí dice él directamente en ese libro que él vio, ¿verdad?, a Pachita materializar cosas. ¿Eh? O sea, que es materializar es... ¿cómo materializar? Apareció un órgano. Invocar de la nada. O sea, materializar es... Apareció un órgano y... Contra Parménides, ¿no? O sea, pero también lo que mencionaban es que ya argumento no, de la no generación de Parménides y de Newton. Pero bueno, todo esto lo hacía con... Parménides es el hijo de Pachita, güey. Oye, pero lo que decían es que todo esto, lo hacía con utensilios y herramientas operaba gente y hacía trasplantes de órganos con bisturís cuánticos, con cristales. O hasta con la mano. Con un cuchillo de campo. Pero bueno, eso es como la teoría. Él argumentaba que todos más o menos podíamos experimentar una realidad perceptual similar porque nuestros cerebros han evolucionado para interpretar ciertos estímulos de una forma similar, haz de cuenta, ¿no? Pero insisto que así como el plot twist es esta parte de que en ciertas actividades cerebrales o en ciertos niveles de conciencia podías tener una experiencia la realidad más perceptual. Con la exactamente. Entonces, luego ya dicho. Se va, Mora, un aplauso, okay, por favor. Racita, me retiro. Lástima de qué buen tema en el que me tengo que retirar, pero bueno. Faltó la elección de Trump, faltó Rusia, güey. El viaje a Centroamérica que hice, güey, que lo hay que platicarlo. Estuvo muy bueno. Pues se va a hacer en diciembre, pero en diciembre lo seguimos controlando. Hablamos de las fechas. Gracias, ya está. Ándale, nos vemos. Sobres. ¿Y tú qué opinas de esto? O sea, que me falta a donde haz de cuenta lo último, ¿no? O sea, este es. Hola, putito. Ah, qué bueno. Buenísimo. Ahí pasa la foto. Entonces, esto implicaría la latiz, como lo estamos diciendo, implicaría que hay algo más que, pues sí, que conecta todo lo existente y que por lo tanto pudiera viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? O sea, es decir, que pudiera haber una conexión, pues una transferencia, ¿verdad? De tipo telepatía, haz de cuenta. Claro, ¿no? Claro. O sea, los últimos experimentos en donde él estaba trabajando, según el documental, eran experimentos que, mediante un concepto de entrelazamiento, que lo puedes trazar al tema cuántico, que no lo voy a hacer pues, porque no le voy a hacer justicia a la complejidad del concepto, pero que él lo que estaba intentando comprobar es que si dos personas habían tenido una interacción previa, que ahí el contraargumento sería, bueno, que no ha tenido una interacción previa con todo lo demás si venimos de un Big Bang, ¿verdad? Pero ya. Eso es lo que justamente cuando estaba escuchando estaba pensando, pero a lo que él quería llegar era, o los experimentos que él estaba haciendo era estimular un cerebro y medir medir la respuesta de otro cerebro que había tenido una interacción con el cerebro en otro cuarto. Él lo empezó a hacer localmente y justo antes de desaparecer estaba hablando con un laboratorio en India para hacer un experimento que tuviera que ver con esto. Entonces, este tema de entrelazamiento pues desafía de entrada una ley física fundamental que es el límite del universo, que es la velocidad de la luz. En teoría nada debe viajar más rápido que la luz y aquí era una
él intentaba encontrar un estímulo instantáneo en el otro cerebro. Simultáneo. Sí, simultáneo. Sí, o sea, le llamaba el potencial transferido. Y haz de cuenta que justamente lo que hacía era... Bueno, lo que yo entiendo a lo que se refería es más que nada como... No una interacción en sí, o sea, como nada más interactuar, sino como producir un estado sintónico entre dos individuos. Por ejemplo, cuando dos personas oran, o muchas personas oran, hay como una sintonía en ese grupo. O cuando meditas y muchas personas meditan, hay como una sintonía que se crea en ese grupo. Entonces, haz de cuenta que por lo que entiendo, el experimento consistía en producir ese estado y después separar a las personas en un cuarto y en otro, ponerles medidores de actividad cerebral y a una persona ponerle un flash y registrar qué parte del cerebro se activó y ver si a la otra persona también se le registró. Supuestamente, porque también, a ver, pues yo no he visto ningún... No viste el experimento. Ajá, y los resultados, pues bueno, sabes, o sea, yo no sé, pero son supuestamente, datos, sí. Por lo que sugiere el documental, es que sí se había registrado una actividad en la otra persona, aunque de menor amplitud. Entonces, lo que quería, el siguiente paso que supuestamente quería hacer era el de ahora aplicarlo en una persona en India y una persona en México. Antes de poder hacerlo, fue cuando desapareció. Ahí el tema especulativo es por qué esos experimentos no se retoman, si hoy en día serían mucho más baratos. Eso sería el punto de entrada. Y con mayor información. También, otra cosa que creo que es bien interesante de Greenberg es que definitivamente es un vato que se ve muy inteligente, se ve muy cuerdo, se expresa bastante bien y pareciera no tener un motivo ulterior en cuestión de generar una figura mesiánica. Ahora, pues también quizá desapareció en el momento correcto. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera vivido 10 años más, ¿no? O sea, también por eso se genera esta figura. No se sabe a qué iba a llegar su investigación. Porque tú terminas con un poco de coraje de decir, pues qué hueva, sí, o sea, el chile... Claro. Estabas tan cerca, güey. No, sí, deja tú que estás cerca. A ver a dónde hubieras llegado. A lo mejor era mentira, pero pues síguele, güey, o sea, date. Dale. Hasta donde tope. O mueres héroe o vives lo suficiente para volver a ser villano. Este vato murió héroe. Y también lo impresionante es que en ciertas entrevistas, pues platica también con líderes o con gente respetada, con distintos... facciones religiosas, y se ve que se le cuadran. O sea, se ve que existe un respeto a este güey y a lo que aportó y a lo que estaba haciendo que simplemente llama la atención. Algunas cosas que se hacen interesantes. Bueno, una cosa que como que me ganchó, ¿verdad? Al ver el documental. Digo, invitamos a la gente a ver las entrevistas de Greenberg, porque la neta es que para mí fue más regurgitación, ¿verdad? Fue más conspiración todavía, porque no estaba el documental en ningún lado. No estaba en YouTube en ningún lado. No está en Estados Unidos. Yo se lo recomendé a un compa en Estados Unidos. No está. A mí me lo pasaron por Reddit. Yo entré a un foro en Reddit y puse un post y de repente un vato dijo, tú lo quieres ver. Ah, es que tú lo viste antes cuando salía de Netflix. Es que tiene 3 años. ¿Está en Netflix? Sí, ya está en Netflix. Acaba de salir en Netflix, por eso está reciente. Bueno, exacto. Y dije, yo lo quiero. Me pasó un link y yo de que... Y dije, lo voy a picar. Tengo que seguir el blue pill y la madre de que ya le piqué. Red pill, más bien. Pero en fin, ya lo vi. Pero algo que se me hizo interesante es que su familia hizo el documental, sus hermanos. Sí, sí. Oye, estaría chido hablar porque con el director. Perdieron a su hermano. Se llama, yo lo busqué después del documental. Estaría chido. Estaría interesante. Y como te comenté, el doctor Javier y el doctor Carlos lo conocieron. Conocieron a Greenberg. El doctor Javier lo conoció. ¿En serio? Javier Carrillo. Sí, claro. Sí. Son dos doctores que era muy inteligente y ellos son muy, muy inteligentes. A ver si te contesto. Le marco ahorita. Sí, a ver qué te dice. ¿A quién? Al doctor Javier Carrillo. Es un amigo de la familia de toda la vida, que es un doctor muy inteligente. ¿Es neta? ¿Quieres que le marque ahorita? Bueno, si te contesta, o sea, creo que sería un buen aporte. Digo, al menos que no tengas esa confianza. Por ejemplo, ¿sabes qué? Porque el doctor que estudió filosofía, ¿o qué estudió el doctor? No, él estudió... ¿Antropología? La filosofía y la psicología. Filosofía y la psicología. Digo, también, antes de que hables, hay un contexto importante que creo que vale la pena mencionar, que es parte, el contexto también es el auge de los psicodélicos, de este misticismo. Sí. De hecho, muchas personas, muchas figuras, hay una figura que también se menciona que creo que también es un referente importante de todo este movimiento, que es Carlos Castañeda. Hay un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, que es un libro muy famoso y que influyó a un chorro de gente en Estados Unidos, de artistas y demás, incluso en sus obras. De hecho, se dice en el documental que este tipo, Carlos Castañeda, con ese libro, influenció a John Lennon, a George Lucas, Star Wars. Dicen en el documental que Star Wars
está directamente, pero abiertamente, George Lucas dice que abiertamente está influenciado por este libro de las enseñanzas de Don Juan. Que este Carlos Castañeda es un peruano que se fue a estudiar, es un antropólogo que se fue a estudiar a Estados Unidos y como que estaba fue a estudiar a los nativos americanos y conoció a Don Juan, que era un chamán, y haz de cuenta que a partir de ahí el vato... ¡Pum! Se volvió un místico, un chamán él, y vivió... Y hizo una secta y todo el pedo. ¡Ay, ay, ay! Ay. Sí, ya sé. Siento los interiores de Diego Hervir. Sí, o sea, en este momento... No, no, no. A ver, me estoy o sea, ¿de verdad das cuenta que bajé mi guardia? No, sí, claro. Sí. No, no, o sea, a ver, claro. Yo te estoy dando toda la información existente, ¿va? Sí. Mira, o sea, perdón, si quieres termino, dale. No, pues básicamente... y Greenberg había tenido un... Pues como una... Sí, un... Con este movimiento parecía que, más que nada de los psicodélicos, que yo lo que me imagino mucho de todo este tema, güey, es justamente que pues los psicodélicos en sí producen pues una actividad cerebral distinta, ¿no? Hay una... la realidad, tu conexión con la realidad cambia, ¿no? Sí. No estoy diciendo de nada místico. Pues hace algunas cosas hipersensibles, otras hiposensibles. Exacto. Yo lo que yo creo es que la experimentación con este tipo de cosas... pues influenció mucho esas teorías. ¿Me explico? Claro. O sea, ya que la interpretación de su experiencia se vaya por ese lado es otra cosa, pero que yo creo que estaban tratando de darle sentido, ¿verdad? A como, güey, qué pedo con esto que estás experimentando con los psicodélicos. Exactamente. Que a lo mejor hoy la explicación es mucho más fácil de hacer, ¿verdad? Y no te tienes que ir hasta allá. Pero a lo que voy es que yo creo que eso influenció bastante en como un intento de tratar de explicar eso que, pues, probablemente para la gente, pues, no sé, que nunca lo ha hecho, ¿verdad? Y es como la primera vez que lo haces. Y es una experiencia, qué pedo que acaba de pasar, güey. Sí, ¿a dónde me fui? La pregunta que yo le haría a alguien que lo conoció o a alguien que lo entendió bien es de que, ¿cómo describirías la ontología de Jacobo Greenberg? ¿Sabes? O sea, claro, ¿qué sustancias hay? No, no te contestó. Ah, es que me quería terminar una cosa. Otra cosa importante, es que pues, tengo que dar toda la información. Otra cosa importante es, o sea, yo no sé si a lo mejor mi comprensión es limitada, probablemente lo es, bastante limitada mi comprensión, pero es muy difícil de leerlo, güey. O sea, yo no sé si ni siquiera él se entiende a sí mismo, güey. Yeah. Es a propósito críptico. O sea, él mismo entiende lo que está pasando. Muchas veces dice es muy difícil de definir. O sea, si recae mucho. No, pero en el libro, yo estoy hablando de lo de cuando trata. Incluso en el libro. O sea, si quieres, ponte la primera página, güey, de la teoría científica. Esa es parte de mi crítica. O sea, que si es tan sofisticado porque es difícil o es tan sofisticado porque no dice nada. O sea, está como. Y como que mientras él lee el libro, para él es como que, ya lo expliqué, listo. O sea, como todo lo que estoy diciendo tiene sentido. Entonces, por esto, entonces vámonos acá. Y es claro. Como, espérate, pero. Entonces, güey, ¿qué es esto? Quiero nada más hacer un comentario grande sobre el tema de que, de alguna forma, si es que somos naturalistas, entonces todo lo paranormal simplemente no se ha descubierto, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tenga una explicación. Exactamente. O sea, que pueda tener lógica. Es la teoría de las explicaciones suficientes. La teoría es de que cualquier cosa que sucede en el universo debe tener un tipo de explicación. Claro, exacto. Entonces, habría que ver, como dijiste, la evidencia. ¿Dónde está la evidencia? ¿Verdad? Porque una cosa es un libro, una cosa son datos. Uh-huh. De primera mano estar ahí, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos sí estoy de acuerdo. Digo, acepto que... la mayoría de lo que se puede explicar no lo entendemos. Eso sí, la mayoría. Hemos explicado una cosa muy, muy pequeña. La realidad es hiper compleja. Mira, a ver, vamos a leer el índice, dice, del libro de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. ¿Qué pasa? Ahí está un poquito. Ahí está introducción. Es que hubo un puto ad, güey, pinches vatos que ponen No, pues es que tienes que leer this document. Es que estás en script. Pero basta que leas una página, güey. Ponlo tantito, güey, nomás para leerlo ahí, así como estaba. O sea, es que esa plataforma quiere quiere que te suscribas para que se enseñe. O sea, en cualquier página que le dejes me va a poner una. No, ponlo en Google. A ver, la estructura del espacio. Ahí está. Es que son de esto. Haz esto. Pon el nombre del libro. Vamos a buscar espacio, otra página, la espacio verga. PDF. Ponle, sí lo pusiste. Mira, sí, en Internet Art. Academia no te metes. Inglés, Academia.edu es otra. Una porquería también, No, pero ahí a lo mejor sale la página. Mira, arriba. No, arriba. Esto es raza que pondría arriba. Raza que quiere lana usando el trabajo de Jacobo. Mira. Ándale. No, pero más, dale más. Y te va a dar de que 10. Para el sentido común y la percepción desnuda de conceptualizaciones. El sentido común y la verga. El espacio con mayúscula, E mayúscula,
aparece... Bueno, también nos saltamos la introducción. El espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental. Esta carencia, sin embargo, es solamente aparente, puesto que depende de la incapacidad cerebral para decodificar una organización energética que sobrepasa la complejidad neuronal. No. Esa incapacidad se manifiesta... No, está lleno de supuestos a priori. Hay demasiadas... Sí, pues, es lo que definir. Es lo que te digo. O sea, en una frase el vato se aventó 6 supuestos a priori. Sí, exacto. Es lo que te digo. Entonces, según el sentido común, espérame, el espacio se percibe, espérame. Eso es lo que te decía, como que muchas cosas... cosas las afirma así nada más que yo no sé si él, bueno, a lo mejor en su cabeza sí, pero que no explica y a partir de eso habría que primero definir espacio con E mayúscula porque lo está definiendo sentido común, güey. Pero a ver, a lo mejor en otros libros lo hace. Estamos leyendo también un capítulo uno de un libro por eso, sin contexto. Yo, por ejemplo, yo estuve platicando con el Doc sobre esto, que de hecho, cuando quieran conocerlo, y hay que borrar la junta para conocerlo, pero hablé con el Doc y me mandó unas cosas, unos videos y platiqué con él y le dije, mira, Doc, lo que se tiene que hacer es entender la literatura primaria. Es lo primero. O sea, si no entiendes la literatura primaria, no hay nada que hacer. O sea, podemos hacer 1000 podcasts, podemos leer 1000 libros, pero entender la literatura primaria, eso es. Lo que sí se dice es que él... Hay evidencia suficiente de que él iba a Estados Unidos a congresos de neurociencia, cosas legit, así de top, de máximo nivel. Y se supone que sus trabajos había mucha resistencia de que los publicaran. Porque no querían publicarlos. Ahora, ¿por qué no los querían publicar? ¿Porque eran basura? ¿O porque eran demasiado avanzados que removían los fundamentos de la ciencia? Que si nos vamos a posibilidades, pues las cosas no pintan bien. Hay académicos, no pinta bien, pero hay académicos que ponen con algo tan radical. Sin embargo, también dicen, su muerte, desaparición le agrega un poco de fuego. Sí, a, cabrón. Y también porque en Wikileaks aparecieron documentos de la CIA en donde... Lo nombraban. En donde papeles que estaban estudiando, vaya. Sí, sí, sí. Relacionado a los experimentos que estaba haciendo. Mira, ahí está lo que te decía. Dice, el origen de la teoría sintérgica fue la pregunta acerca de cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible. La aparición de un percepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales. La luz, y ahí dice, la luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, en el espacio ni en la actividad del cerebro. Me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición, utilizando cualquier herramienta útil, desde la investigación neurofisiológica pura hasta los estudios chamánicos y místicos. Es que también cuando tu fuente son chamanes, pues también es una fuente muy... Claro, es que ve lo raro. O sea, por ejemplo, habría que ver cómo él diferencia el concepto de luz del concepto... Porque, a ver, o sea, son tres fenómenos existentes. El fenómeno luz, el fenómeno actividad neuronal y el fenómeno energéticos espaciales. Me tiene que definir los tres para entender la diferencia entre los tres. O sea, porque si él no define la diferencia entre luz, actividad neuronal y campos energéticos espaciales, yo no sé si la premisa es cierta. Sí. O sea, yo no tengo cómo establecer si lo que está diciendo es verdad. O sea, por eso es muy difícil. Haz de cuenta como que él está jugando con que tú vayas a llegar a una definición estereotípica de un concepto y él está nada más subvirtiendo tu definición estereotípica y está jugando contra ti y te está haciendo sentir de que, a la madre, sí es cierto, o sea, estoy equivocado. Pero mientras él no haga una distinción, y a lo mejor en algún libro lo hace, o sea, mientras no salga así una distinción clara de las tres categorías, es muy difícil, porque es lo mismo, ¿no? De que pues, la manera como Diógenes se burlaba de una gallina sin plumas es un humano, porque pues depende de la forma como tú hagas el cierre categorial. O sea, el tema del cierre categorial, porque puta madre, es que da para demasiado este tipo de cosas. O sea, la pregunta sobre la ontología tendría que ser, o sea, ¿el qué presupone? O sea, ¿cuál es su descripción del funcionamiento? Sí, o sea, mira, ahí están las características de la latiz. A ver, ¿dónde está? Aquí, por otro lado, la cantidad... ¿Por otro lado? ¿Aquí? Por otro lado, la cantidad de información de una estructura antes. Uno, la cantidad máxima de información. Una página antes, perdón. A ver. Y luego ahí se... Ahí está. Se llega a la misma conclusión. La mecánica cuántica ha bautizado al final. Pero la mecánica cuántica ha bautizado... Adiós, un poquito antes para llegar a... Mira, yo digo que leamos toda la página, ¿no? O sea, también es una página, la pongo. Yo jalo. Sí, dale. Bueno, pero vamos a leerla sin parar al final, y luego al final debatimos, ¿no? Hasta el punto. Para el sentido común y la percepción desnuda de conceptualizaciones, el espacio aparece como vacío y carente de una estructura fundamental.
Esta carencia, sin embargo, es solamente aparente, puesto que depende de la incapacidad cerebral para codificar una organización energética que sobrepasa la complejidad neuronal. Esta incapacidad se manifiesta también en el ámbito conceptual, cuando una mente de pobre desarrollo se le presenta alguna idea abstracta que la sobrepasa, o cuando la vivencia del otro no posee una referencia experiencial en uno mismo. Ah, nos está insultando, aparte. Algo similar acontece en relación con la estructura del espacio, la cual se presenta como invisible e incluso inexistente para la percepción. Eso sería la latiz, o sea, sin embargo, no la podemos ver. Sin embargo, el hecho de que a partir de una diminuta porción de espacio sea posible decodificar una imagen visual con un contenido informacional muy elevado, indica que existe una estructura del espacio capaz de incluir esa información. Brinco cuántico, ¿eh? De hecho, la capacidad humana de decodificación espacial sugiere e indica que el contenido informacional de la totalidad del universo se representa y se concentra en cada uno de los puntos del espacio. Haz de cuenta, lo que está diciendo es como un cabala. So as above, as is below. O sea, haz de cuenta que está intuyendo que la latiz es como un DNA de la realidad. Sí. O sea, es un código intangible que representa y guía el comportamiento de toda la materia ontológica general. O sea, habría que, por eso es raro, o sea, tendría que definir el IMO, IMI, ¿sabes? Materia ontológica general, materia perceptible, materia indefinida. O sea, hay que hacer de que toda la segmentación de cómo funciona la ontología. Pero también por eso se siente como un trabajo en pañales. O sea, también es de que pues dale toda la vida. No es por nada. Se siente como el trabajo de alguien que a lo mejor empezó a investigar un campo muy avanzado y sin hacer, como dijo Mateus, la lectura primaria, está tratando de hacer conclusiones con conceptos que él está interpretando. Sí, estoy de acuerdo. O sea, digo, así leyéndolo así. Pero es que también era muy joven, güey, dale más tiempo, de 30 años. No, ya murió. Ya valió verga. O a lo mejor ahorita lo está viviendo, sí, está agarrando el pedo con Cthulhu, güey. Lo tiene Elon Musk ahorita. De hecho, está haciendo el Neuralink. Es Elon Musk, güey. De hecho, Elon Musk lo trae en el pecho. Si han visto que Elon Musk tiene con el pecho botado. Es ChatGPT. Ah, imagínate. No, es el motor de ChatGPT. También otra cosa que puede ser es que es un proyecto de la CIA para distraer a toda América Latina, claro, y que estemos podcast, perdiendo tiempo y ahí hay que investigar mientras desarrollan cosas más mientras ellos tienen la propiedad privada de los medios de producción. Claro, güey, hacen inteligencia generativa. En fin. No sé, a mí te va. O sea, como resumen, si tuviera que hacer una crítica a lo que he escuchado hasta ahorita, entendiendo que es un rasponcito a la superficie, o sea, lo que me parece raro es que él habla de la latiz como si fuese una... Un espíritu, haz cuenta que parece como el espíritu trascendental hegeliano, o sea, la idea de Hegel, y hay una idea que mueve o interconecta toda la materia. Pero la materia, el funcionamiento de la materia está codificado en esa sustancia. Es que no es una sustancia porque no es material. No es una materia ni entonces, una partícula. Exacto, entonces está raro. Porque, o sea, su filosofía es dualista porque existe un mundo material y existe un mundo no material, y el mundo no material determina el comportamiento del mundo material. Y lo que él habla es que nuestra experiencia del mundo es limitada por un error o por un sesgo o por pendejos, pero que existe una manera de ampliar nuestra conciencia para tener acceso a ese campo latiz, que es intangible, no material, que es ideal. Y a través de esa interacción nosotros podemos cambiar el mundo material. Ajá. O sea, él es un idealista dialéctico. O sea, es un idealista dialéctico, pero no entiendo dónde, o sea, dónde... Pero calma, leímos media página. Sí, o sea, no, pero yo te dije que iba a ser la solución. Sí. O sea, yo estoy tratando de hacer una lectura lo que dice. Ahí iba a explicar qué es la latiz, porque aquí en los primeros párrafos que hemos leído está tratando como que... Él dice que el vacío... Hablar del espacio y va a decir que eso es la latiz. Él dice que el vacío material está lleno de idea. Ajá, sí. ¿No? O sea, y ahí te va a decir luego al final que eso se llama latiz, haz de cuenta. Sí, eso yo creo que sí lo entendí. Él dice que no existe, o sea, que lo que nosotros percibimos como vacío es porque nuestra capacidad de entender el mundo es material, por ende está limitada, pero que en ese vacío material hay algo que él llama latiz. Y ese latiz es como si fuera un código genético, un código de programación universal, tipo el verde matriz. Es que es un espíritu trascendental. O sea, hay un espíritu trascendental que le da forma. Platón, ¿sí? Es la forma perfecta. O sea, es el mundo perfecto de las ideas, casi creo. Sí, es el mundo de Platón. O sea, el theory of forms, que ahí está la realidad objetiva. Y luego él dice, la mecánica cuántica ha bautizado con el término latiz a esta estructura. Tres párrafos. Perdón. ¿Dónde íbamos acá? ¿Sin embargo? ¿O si llega a la misma conclusión? No, según yo sí íbamos. No, sin embargo. Sin embargo, el hecho de que a partir de una diminuta porción de espacio sea posible decodificar una imagen visual con un contenido informacional muy elevado, indica que existe una estructura del espacio capaz de incluir esa información.
De hecho, la capacidad humana de decodificación espacial sugiere e indica que el contenido informacional de la totalidad del universo se representa y concentra en cada uno de los puntos del espacio. Espera, aquí hay otras cosas que son muy complicadas. Ve cómo nos ayuda el giro lingüístico. O sea, ¿a qué llama él información? ¿Sabes? O sea, por supuesto que un punto de vacío puede tener información infinita, porque la capacidad simbólica del sujeto es infinita. Sí, claro. O sea, yo puedo ir a significar infinitamente, o sea, es como tú vas acercando la lupa a la nada. Y es infinito, claro. Y es infinito, ¿sabes? O sea, la capacidad subjetiva de interpretación de nada, pues sí, no mames, sí. O sea, pues no está limitada por nada. Claro, él está diciendo que hay... Que ahí está como sugeriste, un tipo de DNA que se refleja todo, como el Aleph. ¿Al Aleph? Ándale. De hecho, un gran ejemplo, macho. Perfecto, güey. Un punto el que, contiene todos los puntos. Que contiene el todo. O sea, que es un punto. Pero que contiene todos los puntos. Ahí la observación es, sí, o sea, sí entiendo que este punto o este espacio contiene información infinita, pero si otro punto arbitrario contiene una información con patrones similares o se pudiera llegar a relacionar, sí. Ahí es lo que yo entiendo yo. De que ¿Quién define qué es información y quién es el que mide eso? ¿Quién define qué es información? El gobierno de Estados Unidos. Sí, güey. Es que es el pedo. O sea, si te fijas, lo que tratan de hacer... Derrida haría cagada este texto. O sea, Derrida le haría popó a este texto durante meses, güey. O sea, lo que hace Derrida constantemente, lo que es realmente la deconstrucción, es leer en el texto, porque no hay nada fuera del texto, leer en el texto la propia congruencia interna del sistema que se está tratando de plantear. Y lo que hace Derrida muy bien es que siempre evidencia cuáles son los puntos arquimedianos que quedan fuera del texto sobre los cuales se sostiene el texto. Sí, sí. Entiendo que hay demasiados puntos arquimedianos este capítulo 1 de un libro que estamos leyendo por primera vez sin entender los conceptos de cómo él los definía como espacio con mayúscula. Sin embargo, lo que yo entiendo es si el cerebro humano... Que lo menciona aquí, que tiene la capacidad de codificación espacial, no recuerdo cuál fue el concepto que le hizo, es ese punto arbitrario, que en ese punto arbitrario en el espacio genera una cierta cantidad de información. Infinita, según él. Infinita, pues... Él dice, ¿no? Infinita, sí. Y, o sea, infinita en el sentido de que tú dices, pues sí, le puedes dar un sumo eterno como un segundo. O sea, pone el ejemplo de podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de extensión viéndolo a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel. Lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. Pero bueno, para llegar a lo de la latir, se llega a la misma conclusión a partir del uso de instrumentos ópticos de amplificación. Por ejemplo... ¿dónde me quedé? La información de un telescopio poderoso enfocado en una galaxia distante se transforma a través del sistema visual de un astrónomo en una imagen con una gran cantidad de detalles acerca de las estrellas. Lo que el telescopio realiza es amplificar la información que interactúa con su espejo en el espacio del observatorio, por lo que la información de los objetos distantes se encuentra en cada zona de ese espacio. Desde el mismo punto se pueden enfocar un número infinito de objetos, por lo que ese punto contiene la información acerca de aquellos. A partir de esas observaciones se puede deducir que cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos y que debe existir una estructura capaz de contener tal información. Está confundiendo el observador observado. Sí, o sea, una cantidad de supuestos. A partir de esto, entonces es claro, y luego pero pues, no es suficiente para poder. A mí, pero también es el capítulo 1, otra vez. Yo me gustaría leer el libro para ver si desarrolla. Dale página 60 y vamos a leer una mamada página 60. A mí me suena que este güey hace brinco cuántico sobre brinco cuántico. O sea, a mí su tesis me parece como aceleracionista, ¿sabes? De que siento que este güey se va a poner turbo loco más adelante, güey. A ver. Las orbitales de la conciencia. A ver, la dominación de orbitales de conciencia se refiere a la existencia... Pero lea en el micrófono. Ah, perdón. Dice, es que no, me tengo un reflejo. ¿Quieres que lea? No, sí, dale tú. Dale. La denominación... No, que la Farid es el narrador. Eso, Farid. Porque estoy leyendo. La voz de internet de México. La denominación orbitales de la conciencia se refiere a la existencia de diferentes niveles de la conciencia. En la realidad, la conciencia es una y permea toda manifestación, desde la latiz en su estado básico o fundamental hasta cualquiera de sus distorsiones, incluyendo el campo neuronal y ambos hipercampos. Sin embargo, el ser humano delimita la conciencia única y la focaliza, y de ahí resulta su división en niveles. Dependerá del funcionamiento individual el acceso a los diferentes niveles de la conciencia.
Este acceso es en realidad una transformación perceptual dimensional, por lo que los niveles de la conciencia dependen de la percepción del observador y de su identificación. Así, por ejemplo, un observador capaz de identificar su conciencia individual con la estructura básica de la latiz alcanzará la conciencia de la unidad. En cambio, una identificación del observador con el cuerpo orgánico activará un nivel de conciencia corporal. Pero, a ver, pero es como si, la neta, digo, también es quizá dándole demasiadas flores a Jacob, pero pues es como si te avientas un texto de Platón. Lo que iba a preguntar... Híjole, te lo juro que no. Sacado de contexto, güey. Te lo juro que no. Platón era un gran autor. Sí, bueno, si quieres, Platón no fue el ejemplo perfecto, pero de hecho no. Autores oscuros, autores que escriban de forma oscurantista. Sí. Ponemos un texto. Platón era un crack. Uno de Derrida, uno de Deleuze o uno de Lacan, que son los tres escritores franceses que todo el mundo les hacía popó porque decían que escribían crípticamente a propósito. Pero es que, bueno, si quieres, haz tu comentario. No, mi comentario es corto. Una pregunta que puede sonar medio misteriosa, pero es de que, oye, ¿cómo se vería un texto que rebasa nuestra capacidad, güey? No se entendería. Pero el lenguaje es autorreferencial. Pero entonces puede ser que él sea un pésimo escritor. O sea, por ejemplo, hay muchos filósofos que son excelentes filósofos, pero son pésimos escritores y sus libros son una basura. ¿Cómo era hablando en público? Muy bueno. Muy bueno. La verdad, sí. No, entonces, muy bueno. Digo, a lo mejor estoy tratando de, ¿sabes? De defenderlo, tratando claro. De hacerle el beneficio a la duda. Sí, sí, sí. Estoy entonces de puede que su libro sea muy malo. Y ahora, puede que sea algo... Sabía que... Puta, les dije la primera página, güey. Puede que sea algo... Sí, sí, sí. Les dije la primera página, güey. Sí, a huevo, güey. Nosotros cuando ves algo demasiado raro... rebasa el concepto de la lógica o el concepto del lenguaje, pero ahí estoy tratando de forzar que sí, pero la otra es nuestras especialidades. No tenemos de que doctorados en neurociencia, filosofía de la mente, filosofía del lenguaje. ¿Qué estudios académicos tenía Jacob Grimm? Era neurofisiólogo. ¿Neurofisiólogo? Exactamente. Tengo entendido. Tema médico. Entonces, no sé si eso es... ¿Qué tipo de vocabulario está usando? Porque si neurofisiólogo y psicólogo si agarras un paper de ciencias cognitivas escrito por un postdoctoral, también te quedas de ¿qué es esto, güey? Pues digo, la frase que se hizo meme aquí en el tren fue por eso, por usar demasiados atajos lingüísticos. Ajá, son cosas que... Doctorado en ciencias biomédicas. Depende del detalle, güey. Ok. Sí. Depende del detalle, ¿sabes? ¿De qué época es este texto? ¿Más o menos 80s? Pues sí, más o menos. Ahora, una cosa como concreta que se puede decir es, oye, ¿por qué la UNAM no puso un departamento de investigación a su nombre? Este güey era el director del Estudios de la Conciencia de la UNAM. Ahí está, mira. Sí, exacto. Sí, sí. En 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia en la UNAM. De hecho, cuando desapareció. O sea, él está en su oficina. Mi pregunta. Mira, financiado por la UNAM y por el CONACYT, güey. Aquí. Exacto, no, más arriba, eso me interesa, platicar con esas personas. Para el estudio de la conciencia, perdóname. O sea, el que él fundó. Ah, no, pícale. Pícale, ¿sigue existiendo? No, está en rojo. Yo creo que no. Pues güey, o sea... Desapareció como Sacas también desde que, por ejemplo... Chingados, es que lo raro como de hablar dentro del marco lingüístico. Mm. O sea, como el lenguaje funciona como una tecnología autorreferencial a través de la diferencia y la repetición, es... O sea, ¿qué es lo que tú tratas de producir cuando interrelacionas conceptos que no tienen una relación aparente para la intersubjetividad? Pues igual son cosas privadas. Es un lenguaje privado de Jacob. Pero es que el lenguaje tiene que referir a algo. ¿Sabes? O sea, si yo digo de que, no sé, güey, tengo un sentimiento arroz. Es de que, ¿a qué te refieres? ¿Sabes? Ahí gramáticamente ese es el punto. Que no funciona. O sea, yo creo que... Por eso tal vez tienes que vivirlo, como la típica que la gente dice, ¿verdad? O sea, no puedes escribir un libro. Sí, pero ahí lo que está tratando es generalizar lo particular. O sea, está tratando de universalizar lo particular. No hubiera escrito un libro. Que también tiene que ver con lo que dijo Farid, de que es un periodo donde la experimentación con los psicodélicos nos hace dudar sobre la certeza de la conciencia y al no poder tener herramientas suficientes para significar esas experiencias atípicas, nosotros pensamos que la experiencia típica resignifica lo general. Cuando, lo raro de todo esto es que, por ejemplo... Hay una, para mí, como que constantemente lo veo jugar con la palabra percepción y conciencia y creo que no están claramente determinados los conceptos. Ni sabemos qué es eso. Bueno, y habría que, por eso me interesa tanto saber cuáles son las bases ontológicas. Porque, por ejemplo, si es una fenomenología materialista, o sea, si fuera, por ejemplo, Maurice Merleau-Ponty, que él lo leí completo el libro de Phenomenology of Perception y me metí mucho al tema de la fenomenología encarnada. Cuando hablas de niveles de conciencia... Es raro porque el cerebro es un órgano, por ejemplo, que si yo te abro un pinche agujero en el cráneo y toco tu cerebro no siente nada. O sea, el cerebro no siente, ¿sabes? Entonces, la idea de conciencia puesta en un lugar ya es medio un mito.
¿Sabes? O sea, el ubicar la conciencia en una cosa. Y luego, pues, todavía poder poner la conciencia como, es que hay niveles de conciencia. Pues bueno, pues a lo mejor entonces lo que tendríamos que hablar es como de topología de la psique. Y hablar de inconsciente, preconsciente e inconsciente. Porque, por ejemplo, el hecho de que existan... Porque la realidad es... O sea, si la tratamos de describir como estímulos. La realidad es un sinfín de estímulos constantes e infinitos. Que tú puedas... entrar en contacto con algunos en determinados momentos dados tus capacidades sensoriales no hace que la realidad sea menos estimulante, sino simplemente hace que tu capacidad de sintonizar en esos estímulos esté segmentada por tu capacidad de sentimiento, pero no hace que la realidad sea más o menos. ¿Me explico? O sea, ahí el brinco cuántico que se avienta bien cabrón, y uso cuántico a propósito, ya es, por ejemplo, de que Pachita materializa cosas. Uh-huh. Porque ahí justo, es siempre la premisa de estos de los idealismos, es la idea cambia la materia. Sí. O sea, es ahí, haz cuenta que para ahí es donde ya digo, qué puta, ¿cómo, güey? Sí. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, es el secreto. Ahí, o sea, ahí el secreto hubiera estado de lujo, ¿no? De ese tipo de experiencias. Pero a ver, también, claro. Planteando a Jacobo como un hombre de hierro, si lo que llegara a decir fuera cierto, creo que sí sería, o sea, la reacción que tendría leer o intentar explicar algo así ocasionaría precisamente esto. Porque en un punto de vista epistemológico de cómo sabemos... Lo que sabemos, sí. Pues este tipo de propuestas intentan precisamente romper con cualquier concepción. Sí. Yo sí creo a la hora en la que definimos hoy en día el conocimiento. Yo creo, ¿no? que sí. Entonces, estaba esa sería la respuesta. Sí. Pero pues también cualquier vato que escriba un texto en drogas generaría un... Pero es lo que pasa, por ejemplo, con gente como Nostradamus y así. Lo que pasa es que el lenguaje también tiene que entenderse en la época en la que se usa y versus su relación, o sea, de nuevo, repetición y diferencia en el contexto que se usa. Porque antes decían de que, los truenos son pedos de Thor, ¿no? Pasa el tiempo... Porque no es un video reaccionando a lo de Jacobo, estaría bien verga. O sea, sí, pero reaccionando a él, o sea, él habla. O sea, viendo su discurso. Sí, viendo su discurso, estaría siento que sería increíble. Sí, jalo hacerlo. Sí. O sea, sí, jalo hacerlo porque... Sí, pegaría bastante. Y si yo lo quisiera ver, o sea, sería lo que yo vería. Pero sí, yo coincido, yo sí creo que estaba tratando de estudiar algo, o un fenómeno que, pues sí, o sea, algo muy, muy, a lo mejor, inestudiado, más bien, que no había sido estudiado a lo mejor tanto, y él decidió hacerlo, y pues sí, las limitaciones de... Pero a ver, cualquier área de conocimiento cosas. Que está en pañales... tiene como ese acercamiento muy rudimentario, ¿no? La alquimia, frase? Por ejemplo. Cualquier tecnología demasiado avanzada es indistinguible de la magia. De la magia, sí. O sea, exacto. Es eso. De hecho, hasta ahí hay registros históricos de, por ejemplo, cuando viene... hay una tribu, ¿verdad? Que está desconectada del mundo y se acerca tipo un barco o algo así. Y está la gente ahí y no pueden ver el barco. Exacto. Hasta que el líder de la tribu, el chamán, dice, miren aquí hay un barco. Todos, barco. Y ya se ve. Claro que en el documental del secreto, no sé si sacan ese video, sí. Que es de que usan esas cosas... a través de la... y usan la cuántica para vender, sí, vender sus libros. La instrumentación de la cuántica es algo... Güey, eso de la doble rendija, o sea... Sí, tipo, de que como es el observador el que obliga a lo cuántico a tomar una posición, entonces es el observador el que determina la realidad material del universo. Cuando es de que... Es una falsa conclusión. Sí, exacto. Sí. Sí, o sea, agarran un pedazo. Por eso estaría interesante hablar con un físico. Sí, con un físico cuántico. Sí, háblale a este güey. ¿Por qué no haces tú, güey? Doctor Javier. Le marco. Pues me da un poco de pena, güey. Vamos a comer, güey. Vámonos. Tendría que escribirle, ¿qué, doctor? ¿Le puedo marcar? Estoy en un podcast. ¿Quiere participar del podcast más escuchado de todo México y hablarnos de Jacobo Greenberg? No, eso estaría de huevos. ¿Vive aquí o no? Vive en Querétaro. Vive en Querétaro. Pero el otro doctor Carlos, sí vive aquí. ¿Qué edad tiene? Y también conoció a Jacobo. También, el doctor Carlos. No, Carlos Jiménez, el otro doctor de la. Él es físico. Él es físico del TEC de Monterrey. Y él conoció. Platiquísima, güey. Sí, con él psicotorrea. Aparte es marxista. No mames, jalo, güey. Sí. Ya lo entrevistamos juntos. Sí, jalo. Platiquen. Sí, no, es fan. Sí, sí, sí. Se los conecto. Pues saludos. Él da clases de antropoceno con el doctor Javier. Pues bueno, terminamos este episodio caótico de Creativo. Muy bueno. Del tren, perdón.
¿Algo más que quieran anunciar? ¿Algún lugar donde quieras? ¿Tú sacas? ¿Ya vas a anunciar lo que vas a sacar o no? Todavía no lo anuncias. No, sale en enero, el porno intelectual. ¿Ya lo has anunciado o no? Ya, sí, lo posteé una vez en stories en Instagram, sale en enero, no por intelectual. Va a ser un podcast en la plataforma de Podimo, ya les contaré más. Genial. Axel. Axel, yo digo, para cuando salga este episodio, ya salió Axel, así que vayan a ver Axel, las aventuras de Axel y su hermano Astro. Para quienes no saben, es una caricatura que estamos sacando, Hernán Martínez y yo, por nuestras redes. Y se trata de un robot intentando ser. Está bueno, la nota, el proyecto. Al 100, al 100. Mateos, ¿Cuándo dijiste que sale este? Esto sale, creo que la primera semana de diciembre. Primera de diciembre. Ah, pues todavía alcanzan. Si quieren estudiar filosofía moral, empezamos el 4 de diciembre el nuevo grupo. Ah, va a ser mi último grupo empezado en México. ¿Qué día es 4 de diciembre? ¿Sabes qué día 4 de diciembre cae en un miércoles. Ah, pues yo creo que sí alcanza. Sí, y este grupo nuevo incluye un tutorial de, bueno, dos tutoriales de lógica y un... ¿cómo le puedo llamar? Un taller de pensamiento crítico. También tenemos clase de filosofías mensual, de filosofía mensual. Han estado buenas las últimas. Te vas a Cambridge, voy a tener que quedarte allá. Vamos a armar un estudio. ¡Huevo! ¿Febrero, entonces? Febrero o enero te va a quedar para allá. Sí, y quería platicar también que estuviera Morris, no alcanzamos, pero hay que armar un tren en Inglaterra. Sí, a ver si se animan todos. Hay que armar el proyecto. No, yo quiero armar un tren transiberiano, güey. No, sí. También. Que sea el primero internacional. La idea sería irnos todos a Rusia en agosto. Ok, interesante. No, eso estaría bien. Muy bien, muy bien. Pero sí. O sea, si lo institucionalizamos, ya yo me encargo de organizarlo todo. O sea, ya les debo la organizada de un viaje. Yo sí, en agosto creo que me voy a Suecia. Pues Farid dijo que después de julio, ¿no? Sí. 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 Y ojalá después de julio. Va, pues, si no en septiembre o bueno, por ahí. ¿Sí? Pero bueno, lo planearemos después. Gracias a todos por ver este capítulo. Gracias por quedarle. Gracias. Gracias. Bye, bye, bye.